La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Corpo Urabá, viene apostándole fuertemente al compromiso de contribuir al cumplimiento de los objetivos de Colombia Carbono Neutral, una estrategia del Gobierno Nacional impulsada a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para mitigar el cambio climático. Conscientes de la importancia de nuestros humedales costeros, generadores de biodiversidad, los cuales pueden capturar hasta 200 toneladas métricas de carbono al año, desde Corpo Urabá venimos adelantando trascendentales acciones de restauración y monitoreo a lo largo y ancho de las 5.687 hectáreas de manglar que hacen parte de nuestra jurisdicción. Gracias a la articulación con grupos de pescadores, comunidades étnicas, campesinas y sectores productivos, hemos logrado la reforestación de 606 hectáreas de manglares. Además, contamos con 20 parcelas desde las cuales realizamos monitoreo y medición permanente de parámetros físico-químicos, estructura de bosques y regeneración natural, entre otros aspectos, con el fin de planificar las acciones para su conservación y restauración. Todo esto, complementado con la instalación y operación de la boya meteoroceanográfica Acuará, con la cual efectuamos monitoreo y seguimiento a las condiciones ambientales, así como a los parámetros físico-químicos en el Golfo de Urabá. Corpo Urabá se ha comprometido con la protección del bosque a través del Programa de Conservación de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. A través de la Estrategia de Pagos por Servicios Ambientales, hemos logrado la conservación de 36.700 hectáreas de bosques desde el páramo hasta el mar. En el desarrollo de esta estrategia, participan 1.119 familias campesinas en la conservación de 13.000 hectáreas, 2.264 familias indígenas conservando 20.523 hectáreas y 702 familias afrodescendientes que conservan 3.247 hectáreas. La inversión supera los 11.000 millones de pesos gracias a la gestión y suma de voluntades entre Corpo Urabá y diferentes entidades y empresas del sector público y privado. Adicionalmente, Corpo Urabá ha liderado y promovido la restauración de 3.038 hectáreas y adelanta la gestión de recursos para intervenir cerca de 4.000 hectáreas. Para contribuir al logro de estos avances y aportar significativamente a la meta del Gobierno Nacional de sembrar 180 millones de árboles, Corpo Urabá le viene apostando a la producción masiva de plantas nativas mediante la ejecución de la estrategia de viveros comunitarios. Para ello, la Corporación de Desarrollo Sostenible firmó convenios con las alcaldías municipales de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo y Chigorodó, y adelanta gestiones con los municipios de Dabeiba y Frontino. También busca beneficiar a Vigía del Fuerte en alianza con Fondo Acción. Con el fin de evaluar los efectos de distintos escenarios locales de cambio climático, se desarrolló con el apoyo de la Universidad de Antioquia la investigación Modelación Efectos del Cambio Climático sobre la recarga y el flujo en el acuífero del Golfo de Urabá, el cual es una importante fuente de abastecimiento de agua para 34 comunidades rurales y cabeceras de los municipios de Turbo, Apartadó y Chigorodó. Las abejas aumentan la capacidad de captura de los gases de efecto invernadero por medio de la polinización de los cultivos. Por ello, Corpo Urabá viene contribuyendo a su protección y conservación. A través de la Estrategia de Mercados Verdes, se han apoyado tres iniciativas en los municipios de Mutatá y Turbo. Además, la apicultura se viene integrando a la Estrategia de Pagos por Servicios Ambientales, apoyando a 30 familias de la jurisdicción. Mediante resolución, Corpo Urabá adoptó la metodología para la presentación de los programas de uso eficiente y ahorro del agua en el sector bananero de la jurisdicción. Gracias a esta medida, promovidas mediante estrategias de educación ambiental, los productores han construido sistemas de tratamiento que permiten el reuso del agua, así como la utilización de sistemas ahorradores, disminuyendo tanto la explotación del recurso hídrico hasta en un 90% como la carga contaminante. Las estufas eficientes emiten menos gas de efecto invernadero que las estufas a fuego abierto. Su utilización se ha planteado como una estrategia de mitigación del cambio climático. Desde el año 2016 a la fecha, Corpo Urabá ha construido 860 estufas eficientes, beneficiando a igual número de familias campesinas residentes en diferentes municipios de la jurisdicción. Con estas acciones, Corpo Urabá le apuesta tanto a la mitigación del cambio climático como al desarrollo sostenible, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras comunidades en armonía con nuestro medio ambiente.